Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video nuevo. En esta ocasión va a ser un video rapidito, porque en realidad no es un tutorial, esta vez es simplemente un tip para algo que a mí me funcionó y que quisiera compartirles. Les estoy mostrando este pedazo de madera que ven aquí. Es la puerta de entrada de mi casa. Es una puerta que tiene ya muchísimos años. Tiene un diseño muy sencillo, pero como tiene un cierto adorno, pues obviamente recoge mucho polvo, está expuesta todo el día al sol. Lo que estamos viendo es la parte por dentro. Si yo abro la puerta, van a ver la diferencia a cómo está por fuera, porque es la puerta frontal de mi casa. Está dentro de un porche, pero no tenemos puerta más adelante ni cancel, entonces está expuesta directamente al sol, a la tierra, a la intemperie. Esta puerta ha sobrevivido pues temblores, ha sobrevivido muchas inundaciones, porque yo vivo en un sector donde durante muchos años hemos tenido inundaciones y hemos llegado a tener hasta 30, 40 centímetros el agua hacia arriba, que hemos andado con el agua hasta la rodilla. Y bueno, les muestro aquí, si se fijan, la madera se ve opaca. Obviamente el foco que están viendo ahí es la luz de la cámara que estoy utilizando, pero la madera se ve sin brillo, con muchas manchas como de grasita, donde pues se posan las manos. En la orilla, ahí donde estoy poniendo yo mi mano, es donde normalmente queda más sucio, porque es la parte donde se pone una de las llaves, porque esta puerta tiene varios seguros. Y si se fijan, se ve incluso como si estuviera rayada. No está rayada, de hecho está en buen estado a pesar de todo lo que ha vivido, pero pues es una madera que ya tiene mucho tiempo y le hace falta una restaurada. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Un proceso sumamente rápido. Yo estoy usando un trapo húmedo para quitar el polvo, no mojado completamente, sino húmedo, bien exprimido, para que la madera no quede mojada. Cuando tú limpias con un trapo húmedo, se ve la madera limpia y brillosa, pero en cuanto se seca esa humedad, nuevamente la madera se ve opaca. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy con mucho cuidado limpiando cada parte, cada doblez, y les muestro que incluso son muy, muy, muy notorias las marcas donde la madera en algunas partes ya se está abriendo, se está como partiendo por el exceso de sol. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es un proceso de limpieza que nos va a ayudar a hidratar esa madera para que la parte donde está seca, que se está abriendo, pues no continúe abriéndose. Miren, en la parte de abajo, esta puerta tuvo un guardapolvo, que son esas tiras que se clavan o se atornillan para que no entre tanta tierra. Entonces, se le quitó, pero quedaron las marcas. Se ven marcas de suciedad, se ven marcas de grasa, se ven marcas de todo lo que va quedando con el uso diario. Incluso ahí se alcanza a presentar o a percibir dónde está la madera partiéndose. En esta ocasión lo que vamos a usar es este frasquito que tengo aquí, es aceite de coco. De la marca que tú quieras, el aceite de coco nosotros lo tenemos aquí en estado sólido. Obviamente si lo dejas cerca de una fuente de calor se te va a hacer líquido, pero su estado natural que lo tenemos aquí es sólido. Lo que van a hacer es que van a agarrar con un trapo seco, no es el trapo húmedo, porque si lo agarras húmedo no te va a servir, tiene que ser un trapo seco. Yo pasé el trapo húmedo para quitar el polvo, para limpiar perfectamente bien toda la puerta. Después de que la limpié con el trapo húmedo, utilicé un trapo completamente seco para quitar el exceso de humedad, para que quedara limpio, sin polvo, pero no húmedo. Y ahora agarré otro trapito, también en seco, y tomé una parte de ese aceite de coco. Es como una pastita, como una crema, y la empiezo a distribuir por todas las partes de la puerta, especialmente donde hay rajaduras, donde hay madera quebrada, en las esquinas, donde hay uniones, para que empiece a hidratar la madera. Van a ver que de inmediato cambia el color, recobra un poco la hidratación de la madera y queda una capa como de protección de esa madera. Yo he usado el aceite 3 en 1, los aerosoles de Pledge, de la marca Johnson. No digo que no funcionen, son muy buenos, pero son para otro fin. Por ejemplo, los aerosoles te dan brillo, pero no deja una capa protectora, o al menos la deja por muy poco tiempo. El aceite 3 en 1 también le da un bonito color y lo deja limpio, pero es muy líquido el aceite, entonces
rápidamente se absorbe o se seca y de hecho queda como que la textura aceitosa sobre la puerta. Este aceite de coco no, lo que tienes que hacer es agarrar un trapito y darle y tallarle. Aquí yo estoy mostrándoles cómo se ve la mitad de la puerta hacia la derecha. Miren, aquí ya tiene aceite, pero obviamente sigo tallando con el trapito en seco para quitar el exceso. Y la otra mitad todavía no tiene aceite. Y ahí se alcanza a ver la diferencia de un lado al otro. ¿Ven el brillo diferente? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en toda la puerta y en el marco de la puerta, tanto por dentro como por fuera, para renovarla, darle una nueva vista. Y el aceite de coco además nos deja una capa protectora. Van a ver que les va a pasar una semana, dos semanas y la puerta va a seguir brillosa. Este es simplemente un consejo que espero que lo pongan en práctica. Y la misma puerta les va a ir diciendo cuando necesite otra pasada. Conforme pasan los días, como va a tener el aceite de coco, lo único que hay que hacer es con un trapo seco ir sacudiendo el polvo y van a ver que ya no está metiéndose en la madera, ni el polvo, ni la basura, ni nada. Miren, ahí ya se ve un poquito la diferencia. Vamos a seguir limpiando tanto por dentro como por fuera y vamos a aprovechar para limpiar los marcos, sobre todo la parte de abajo, que es donde hay contacto con los pies. Y finalmente, así es como queda la puerta. Miren, alcanzan a ver, se ve hasta un color diferente, se ve parejo los tonos de la madera, ya no se ve rayada, se veía rayada de lo seco que estaba y ya no se notan las grietas ni las partes rotas. Así que ese es un pequeño tip que espero que les sirva, muy fácil de aplicar y van a ver que lo van a agradecer. Se puede utilizar en cualquier mueble de madera, yo hice lo mismo con los muebles del comedor, las vitrinas, etcétera. Así que espero que les sirva este tip. Ha sido un gusto, saludos y que estén bien. Bendiciones.